Con un abultado marcador, el combinado venezolano de handball masculino se despidió del certamen bolivariano tras imponerse 48-11 a Perú. Hay que mencionar que el Vinotinto había logrado la medalla de oro del campeonato con una fecha de anticipación, tras la espectacular campaña donde derrotó a todo aquel rival que se le puso enfrente. ¿Consideras que fueron justos campeones por lo que demostraron a lo largo del torneo? Sí. La verdad, trabajamos fuerte para esto. Los juegos que hicimos fue en base a esto. Trabajamos demasiado duro gracias a nuestro entrenador Álvaro. Nos ayudó, nos enfocó cada juego, cada entrenamiento, cada reunión que teníamos era sobre enfocarnos la medalla de oro, y en base a eso trabajamos y gracias a Dios la logramos. Nosotros tenemos un compromiso muy importante que son los Juegos Suramericanos, para que es clasificatorio a los Juegos Panamericanos, y ya de hecho a principios de enero estamos en la cancha nuevamente. Mientras en un partido más reñido, Colombia superó a Guatemala 38-27 y se adjudicó a la medalla de plata. Los guatemaltecos tuvieron que conformarse con la de bronce. ¿Considera que por ahí se pudo dar un poco más y alcanzar la medalla de oro? ¿O realmente Venezuela fue superior? No, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un equipo demasiado joven. Los atletas de ellos tienen más bagaje desde el punto de vista internacional. Han participado varios de esos atletas en eventos como campeonatos mundiales y nosotros no tenemos todavía esa participación. Para seguir desarrollando el deporte en Colombia, tengo entendido que van a ser pagadas las medallas, no sé la cifra exactamente, pero como te digo, el Ministerio de Deporte de Colombia más el Comité Olímpico y el Gobierno de Colombia tiene un plan de desarrollo para buscar en Brasil más medallas que en los últimos Juegos Olímpicos.